Creo que nadie sabe a dónde va, pero todos estamos yendo. Que hay un camino marcado, pero que nadie lo sigue porque no tiene sentido. Creo que estamos andando hacia algún sitio solo por andar. Porque nos han dicho que no nos paremos. Esto no es ninguna carrera, aunque parezca que todos estamos compitiendo. Siento que todo va muy deprisa y que a veces no me da tiempo a seguirlo. Y entonces me paro. Y me bombardean con frases de ánimo y obligaciones que camuflan con un lucha por tus sueños. Pero es que yo no quiero luchar por mis sueños, porque no quiero pelearlos con nadie. Cuando te fuiste, no se me ocurrió otra cosa que abrir las ventanas. Necesitaba que entrase aire nuevo entre mi piel y también que te fueras del todo. No hubo vida los días que pasé con las ventanas abiertas. Fueron días de recuerdos. Mi cabeza estaba entre otras paredes, aunque mi cuerpo seguía encerrado en las mismas que me habían acompañado siempre. Cuando abrí los ojos, la habitación estaba fría. No quedaba ni una sola señal de vida. Ya no tenía ningún recuerdo contigo. Y si alguien me hubiera dicho tu nombre, no hubiera sabido ubicarlo bien. Me fue muy bien en tu ausencia. Los árboles eran más brillantes, los edificios menos viejos, el cielo más azul. Sin embargo, me di cuenta de que algo fallaba cuando empecé a tener más lagunas que recuerdos, más huecos en blanco que risas, y por mucho que buscara en mi memoria, no había nada que me recordase por qué estaba haciendo las cosas. Ponerme flores en el pelo. Thank you.
acostarme. Yes.
en los años 70, que cuando vives con la familia, vives con los padres y ya, por el momento que sea, por el motivo que sea, sales de la familia, sales de... te emancipas, te liberas, ¿no? Te vas a otra casa. Ese es el momento cuando verdaderamente empiezas a conocer cuál es tu sexualidad, cuál es tu relación con los otros, con los chicos, con las chicas, ¿no? Y entonces es cuando realmente te liberas de la familia, de la religión y, bueno, pues de la sociedad que te ha mantenido ahí metida en casa de los padres. Fue hace, creo que ya, 4 años o así. Yo estaba en tercero de la ESO y tenía, pues, 13 o 14 años. Y unas amigas mías de toda la vida me empezaron a tratar muy mal. Y yo no puse un límite ahí. Y tenía que haberlo puesto de decir, no quiero que me tratéis así. Y yo sabía que tenía que ponerlo. Y me tiré meses y meses sin ponerlo. ¿Y cuáles eran los límites que me ponía? Cortarme cuando estaba hablando. O ridiculizar cualquier cosa que dijese. O simplemente cualquier cosa que fuese yo. Que en ese momento estaba averiguando un poco lo que era yo. Todo era mal. Todo era no, todo era malo. Y eran unos límites que me pusieron durante bastantes meses. Y a mí me hubiera gustado ir, si ahora me pasara, ir y decir, mira, no, hasta aquí. Me alejo de vosotras, o dejáis de hacer esto, o no sigáis de esta forma. No sé si me he explicado, pero es eso. A mí me pasó algo súper parecido. Yo hace 2 años no me encontraba nada a gusto en mi grupo de amigos. Con algunos nunca puse límites, a pesar de que me hacían sentir fatal todos los días. Llegó un punto que es que ni fui al instituto, porque es que no quería ver a nadie. Y a algunos les puse un límite porque yo me lo ponía a mí misma, pensando, Elisa, te vas a quedar sin amigos y todo por cómo eres tú. O sea, al único que sí que me acuerdo que puse un límite a un día que me acuerdo perfectamente, fue a uno que llega y me dice, Elisa, no me quiero sentar contigo. Y le digo, pues no te sientes conmigo, yo estoy sentada aquí, te vas tú. Porque yo de aquí no me voy a mover. Y ahí fue, creo, la primera vez en la vida que puse de verdad un límite yo. Y me hubiese gustado darme cuenta antes de que no tenía que haber aceptado que me tratasen de cualquier manera, porque no estaba bien. Y eso, ya está. Una historia que creo que nos ha pasado a todos, a todas las personas que en algún momento hemos estado en pareja, un límite que uno se pone a sí mismo, que no tiene nada que ver con lo que te está marcado en la sociedad o está escrito en un contrato y tiene que ver con tu libertad sexual. Es muy complicado hablar de ello, ¿no? Pero yo creo que es importantísimo. Yo estaba casada
felizmente, y tenía posibilidades de ser infiel a Tuttiplen. ¿A Tuttiplen? ¿Qué hice? Pues yo me puse el límite, que nadie, absolutamente nadie me lo puso, sino que fui yo, durante un tiempo. Y fui consciente de yo ser y vi qué es lo que surgía ahí, de cuando yo me limitaba, qué surgía. Porque es verdad que empiezas a explorar todo lo que hay alrededor y entonces te surge que, bueno, hasta te puede interesar probar con alguien de otro sexo, de tu propio sexo, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo. Fue una experiencia que, bueno, que está ahí. Yo me divorcié, estoy otra vez casada, en pareja, bueno, etc. Pero es como que tú te limitas en tu sexualidad. ¿Cómo eran los límites cuando yo era joven y luego los límites que yo he impuesto cuando he sido padre? En aquella época, los límites que me ponían a mí eran muy estrictos, muy duros. No había manera de traspasarlos, tanto en el colegio como en la familia. Pero vamos a ceñirnos a la familia. No había manera de traspasarlos, ni aunque lo deseases. Las broncas eran terribles, las amenazas, pero llega. Yo tengo dos hijos, un hijo y una hija. Y claro, yo creo que los límites son necesarios para una educación adecuada, imprescindibles. Pero los hijos siempre tienden a ir un poquito más allá. Y ahí, tanto su madre como yo, llegábamos a un acuerdo con ellos. Y es la diferencia entre una sociedad pasada, donde el autoritarismo estaba en el ambiente, y una más actual, más libre. Límites dictatoriales, límites democráticos. Yo cuando era niño quería ser muchas cosas, pero el camino que tenía marcado era uno muy concreto. Y a mí me gustaban otras cosas diferentes, pero en mi época había que hacer lo que te marcaban tus padres. Sobre todo mi padre, que era muy dictador, era militar y había que hacer el camino que te imponía. Y a mí eso me daba pánico. Iban pasando los años y no sabía al final qué tenía que hacer, si lo que yo quiero o no salirme del camino que ya me han marcado. Y entonces yo hacía cosas que en aquella época no hacía la gente de mi edad. Relacionarme con más gente, con diferentes tipos de personas. Incluso una cosa era que yo decía, yo tengo que ver las películas que aquí no se pueden ver. Yo quiero verlas fuera. ¿Y cómo podía hacer? Pues buscarme las mil maneras para ir a San Juan de Luz, a Biarritz, a Andaya, que ponía las películas que no se veían aquí, que luego al cabo del tiempo sí se veían, pero en aquel momento no. Y tenías que buscarte novia y casarte y tener una vivienda y luego tener los hijos y ya se acabó ya la vida, ya no podías hacer más cosas. Y entonces eso a mí me angustiaba mucho. Y entonces, pues, realmente después, pues, ya empecé ya a no seguir la trayectoria que me habían marcado. Yo me fui desviando y hasta más contento, pero había veces que tenía mucha angustia y muchos problemas. Y menos mal que encontré a una amiga que la verdad que fue increíble, porque gracias a ella tenía una comunicación
que me había faltado en mi época, porque mi madre todavía tampoco me podía contar ciertas cosas y tal. Y con esta amiga, pues era terrible la comunicación que teníamos. Y decidimos, nos vamos a casa. Pero vamos a primero vivir la vida y luego, al final, ya nos casaremos. Y cuando estemos con menos ganas de conocer el mundo, de ver cosas, pues ya no lo haremos. Entonces, vale, de acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo. Aunque viajábamos juntos, hacíamos de todo, con otros grupos, con nosotros dos, y con la mala suerte de que cuando iba pasando el tiempo yo intentaba, digo, ¿y si hay otras posibilidades de hacer otras relaciones, otro tipo de cosas? Pero yo siempre volvía con ella y ella conmigo, ¿no? Hasta que al final le detectaron un cáncer de colon y luego un problema médico le pasó al hígado y murió. Y entonces se me quitó las ganas de ni ya empezar más relaciones ni más nada. Yo también tuve que poner límites a mis hijos. Me sorprendí por tenerlos que poner y porque en ocasiones tuvieron que ser muy estrictos. Fui muy dura por con quién iban, a qué hora llegaban. Pero bueno, ya cuando vas viendo que los hijos van reaccionando a estas cosas, pues ya liberas un poco más, ¿no? Pero en un principio fui muy estricta. Me sorprendió, pero bueno, las cosas fueron bien, pero me sorprendió. Me estoy cuestionando bastante mi sexualidad, porque tengo un límite que no sé por qué me lo puse y no sé por qué lo tengo, ni cómo romperlo. Y ese límite es el miedo al rechazo. Puede que fuese por una amistad que tuve, que se rompió bastante mal y sigo sin saber por qué. Y puede que desde entonces le tenga un miedo terrible al rechazo. Por aquella época me volví bastante reacia a nuevas amistades, porque me cerré bastante con esa persona. Y puede que desde ahí pues le tenga este límite que tengo. Entonces, no sé, esto no es una vivencia, es la realidad, lo que me está pasando. Entonces, tengo miedo. Tengo miedo de que me rechacen. Yo nunca he sentido ese impulso sexual que a la gente le parece que es facilísimo, que es muy simple, que viene con el instinto. Pero a mí me da miedo. A mí todo eso se me hace un mundo y me cierro. No sé si soy cobarde o es que no encuentro a alguien. Tengo miedo de que si encuentro por fin a una persona, de que me rechace, como me rechazaron aquella vez una persona que fue mi mejor amiga por bastante tiempo. Bueno, todos siempre hemos tenido a alguien que nos ha podido marcar, bien emocionalmente o por la parte amorosa. Vamos, que cualquier persona
siempre puede marcar a alguien, sea cual sea la razón. Y bueno, a ver si consigo abrirme del todo, deshacer ese nudo que se creó de golpe cuando rompí esa amistad y me como el mundo. Thank you.